¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de opinión, de participación y de tertulia. Continuamos hablando de Navidad y de la incidencia que tendrá en Ciudad Real. Con nosotros, tres invitados, tres amigos. José Luis Herrera, concejal de Cultura, bienvenido. Muchísimas gracias, Gemma. Concejal de Cultura y Promoción Económica. Eso es, y Turismo. Y Turismo. Y ahí paramos, que si no seguimos, seguimos y seguimos. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. Cristina Miranda, gerente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Gemma. Y Marga Romero, que será la primera vez que viene, pero no la última, presidenta de la Asociación Local del Comercio de Ciudad Real. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gemma. ¿Qué tal, en lo poquito que llevas como presidenta? Muy bien, muy nerviosa por ser la primera vez, pero muy contenta, con muchas ganas y muchas iniciativas. Bueno, primera pregunta, respuesta sencilla. ¿Cómo se presenta la Navidad, José Luis? Fantástica, llena de actividad, dinámica, con mucha luz y color en las calles y además de la mano de dos de los sectores claves en Ciudad Real, como es la hostelería y el comercio. ¿Cómo se presenta para la hostelería esta Navidad, Cristina? A priori hay muy buenas expectativas. El año pasado empezamos ya a notar un ligero crecimiento en cuanto a consumo y esperamos que este año se siente. Ahora ahondaremos en esta cuestión. Y Marga, ¿cómo están los comercios? Pues con muchas ganas. Además, presentamos la campaña de la alfombra azul y con muchísimas ganas de, sobre todo, fomentar el consumo en nuestra ciudad, que es el eje primordial, y darle color a la Navidad. José Luis, concejal, capital de provincia. Mucha gente va a venir a visitarnos, a comprar, a disfrutar de la rica gastronomía, de las tapas, de los bares, restaurantes, que se van a encontrar tanto ciudadrealeños como visitantes. Como turistas. Claro, no sabemos muchas veces la suerte que tenemos de tener una ciudad como Ciudad Real. Una ciudad con un centro dinámico, lleno de actividad, llenísimo de gente, con una hostelería, con una calidad en sus tapas, en su gastronomía excelente, como podemos comprobar, y con un comercio dinámico que inicia campañas para atraer no solo a los ciudadanos de la capital, sino también a la gente de la provincia. Es una ciudad llena de vida, como te decía antes, y desde el ayuntamiento tenemos que ponernos al lado de ellos para que seguir caminando y seguir haciendo atractiva esta ciudad. Hace unos días, Cristina, se publicaba en el Lanza, si mal no recuerdo, una entrevista con José Crespo, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, y decía que parece que ya se está viendo la luz al final del túnel y que hemos vuelto a salir, hemos vuelto a reservar en bares, restaurantes, comidas, cenas de Navidad, cotillones. Ese cambio se está notando, ¿verdad, Cristina? Se está notando y, como te decía antes, esperamos que este año definitivamente se asiente esa sensación de recuperación. Hay varios signos que nos hacen pensar que efectivamente se va animando el consumo y algunos de ellos, bueno, pues es, a modo de ejemplo, pues que hay un mayor número de petición de presupuestos en los restaurantes, salones, para hacer comidas de amigos, no de empresa, que todavía no hemos detectado que se hayan recuperado como a niveles que había en el 2006-2007 aproximadamente, pero sí mucha petición de presupuestos y algo importante, y es que el precio medio que ya se está demandando para pedir presupuestos de comidas o cenas es ligeramente superior a lo que hemos detectado en años anteriores. Porque la Navidad es una época muy importante para el sector. Sí. Supone un incremento, puede cuadrar el año de un empresario a la hora de facturar. Uh-huh. Y es un momento muy importante, la verdad. Marga, celebramos hace unos días el Black Friday y vosotros ya no paráis porque aprovecháis el Black Friday, luego viene la temporada de Navidad y esto es un no parar, es reinventarse o cerrar. Bueno, la verdad es que estamos con muchas ganas, es verdad que acabamos de terminar esta campaña, pero bueno, la inmensa mayoría de las tiendas hacen también promociones de Navidad para los clientes y es cierto que a la vez, bueno, pues tenemos la campaña de Navidad de la alfombra azul, que animamos sobre todo a que la gente consuma en nuestras tiendas, sobre todo por el trato personalizado y porque es bastante más especial el consumo.
Ahora hablaremos de la alfombra azul de esta campaña que se ha presentado recientemente, pero ¿cómo se dio el Black Friday? A ver, tenemos que ser realistas y para el comercio de calle es mucho más difícil que poder trabajar como las multinacionales. Es cierto que para nosotros es mucho mejor la campaña de Navidad, sobre todo porque es el mes primordial para el resto del año. José Luis, decíamos que además de concejal de Cultura y de Turismo, eres concejal de Promoción Económica. ¿Cómo se puede promocionar económicamente Ciudad Real? Porque también tenéis ayudas a todos los negocios que quieran abrirse camino en Ciudad Real. Sí, debemos intervenir, pero intervenir siempre de la mano de los principales sectores de la ciudad. Un ejemplo puede ser la Mesa del Comercio. En la Mesa del Comercio se estimó que había que aumentar el número de calles con iluminación navideña. Como bien sabes, en el IMPEFE dejamos un presupuesto participativo y ellos decidieron aumentar con la calle Calatrava y la calle Toledo. Bien, esa es una iniciativa que parte de ellos y a la cual nosotros respaldamos. Hay más iniciativas, el concurso de escaparates navideños, el Black Friday, como hemos dicho, también colaborar activamente y económicamente con la alfombra azul. Vamos a tener una ludoteca en el casino para todos los padres que quieran dejar allí a sus hijos del 18 hasta el día 29 de diciembre. Es decir, acompañar todas esas actividades que hacen hosteleros, comerciantes, para crear un ambiente favorable para que la gente venga a Ciudad Real a comprar. Porque a veces no debemos perder de vista que el comercio es un sector estratégico, el comercio y la hostelería para Ciudad Real. Hoy hemos sabido el dato del desempleo. En Ciudad Real tenemos 6.863 desempleados. Hemos disminuido y hemos disminuido en 86 personas gracias, entre otras cuestiones, a las contrataciones que se realizan desde estos sectores. Por lo tanto, desde el ayuntamiento tenemos que estar con ellos, apoyarlos y no ponernos enfrente, sino colaborar con ellos. Los hoteles de la capital y provincia también van a rozar el 100% de ocupación. Ciudad Real y su provincia, destino turístico de interior ideal para esta época del año. Ideal, ideal porque ofrecemos una cantidad de recursos importantísimos. El dato que das de rozar el 100% es cierto. De hecho, lo que tenemos testado de cara a este puente es que en esta primera parte de puente, es decir, mañana es festivo, mañana y pasado, el nivel de ocupación puede estar en torno a un 50%. En Ciudad Real Capital hablo, ahora daré otro tipo de datos provinciales, pero para el fin de semana, puesto que el viernes es festivo, el jueves es día hábil, pero sin embargo no es un día en el que haya actividad escolar y eso favorece también que las familias se desplacen, pues para la segunda parte del puente sí estamos muy cerca del 100% en Ciudad Real Capital durante este puente. De cara a la Navidad, ya los días fuertes, 24, 31, todavía está por ver y por cerrar un poco esa previsión, pero de forma inmediata lo que tenemos aquí encima, que es este próximo puente, muy interesante a nivel de alojamiento. Y de cara a la provincia, la verdad es que los datos son también bastante elevados. Tenemos como media para el puente alrededor de un 70-80% en ocupación. Y ese es un dato fundamental como destino. Esperemos que toda esa gente que viene, que además nos revelan nuestros hoteles que son principalmente particulares, es decir, en Ciudad Real Capital sí se detectan más grupos, pero en el resto de los puntos son más bien particulares, pues son clientes que están acudiendo sobre todo vía reserva directa y eso también es muy importante para el hostelero. Ya solo nos falta poder incrementar los datos de estancia media interanuales y los datos de precios que estamos a la cola del país. Todo se andará, Cristina, poquito a poco y despacito, como decía la canción. Y ahora, señoras y señores, quiero que Marga me hable de la campaña de la alfombra azul. Quinto año, ¿verdad? Así es nuestra quinta edición. De hecho, la ponemos en marcha a partir de mañana, aunque fiesta, pero bueno, algunos del 6. Desde el día 6 hasta el día 6, que es el Día de Reyes, que es el día que se hace el sorteo después de la cabalgata. Y bueno, pues todas las personas que compren en los establecimientos que tengan en sus puertas la alfombra azul van a tener la posibilidad de rellenar una participación para entrar en el sorteo
y va a estar valorado en 1.700 euros, los cuales luego después se les dará unos cheques para poder canjear en cada tienda. ¿Todavía se puede incrementar esa cifra? Bueno, hasta ahora no, porque ya lo tenemos cerrado, sobre todo porque los cheques ya están preparados, pero sí que es cierto que, bueno, las puertas de la asociación están abiertas porque tenemos muchas ideas nuevas y, bueno, esta es una de las iniciativas que, aunque solamente llevan 5 años, esperamos que en los próximos años se incorporen mucho más comercios y, sobre todo, pues, que el cheque sea de un mayor importe, que es mucho más opulento. ¿Cómo se puede atraer a más gente para que colabore con el pequeño comercio? A ver, es diferente, no es lo mismo el trato que nosotros estamos dando a toda la gente que viene a pisar nuestras tiendas, sobre todo porque intentamos darle lo mejor de cada uno y sobre todo asesorarle. Pero sí que es cierto que gracias al INPEFE estamos poniendo en marcha bastantes ideas, que lo que queremos es fomentar que nuestro comercio vaya en alza principalmente, y sobre todo luego nuestra asociación. Las puertas están abiertas para todos los comercios, sobre todo porque hasta a día de hoy estábamos haciendo, pues, las ferias del stop, Noche Blanca y sobre todo la Alfombra Azul, que es una también de nuestros puntos fuertes. Uh-huh. Alfombra Azul, que se presentaba hace unos días aquí en Ciudad Real y con la que colabora también el Ayuntamiento, lo está diciendo Marga, colaboración del Ayuntamiento del INPEFE. Sí, además es un placer. Primero porque, y lo habréis visto con Marga, es una mujer que viene llena de ideas, viene repleta de ideas. Hemos tenido un par de reuniones y ya nos ha planteado opciones nuevas, algunas de ellas muy interesantes, como la que tú decías, tener una campaña anual para colaborar con el pequeño comercio de Ciudad Real. El pequeño comercio son nuestros vecinos, son el empleo en Ciudad Real. Una parte muy importante se desarrolla en el pequeño comercio y es fundamental que conozcamos esa realidad de Ciudad Real y la apoyemos. Yo no entiendo a la gente que no comparte esa visión y no apoya al pequeño comercio cuando forma parte de Ciudad Real y es una de nuestras grandes cosas buenas que tenemos. Cuando vas a una ciudad grande, monumental, y ves un centro urbano sin comercio, sin vida, te falta algo. Sin embargo, Ciudad Real está lleno de vida todo el año. Y eso es fantástico, porque eso atrae, como te decía antes, un tipo de turismo también muy interesante. Uh-huh. Cristina, de un tiempo a esta parte hemos visto cómo grandes cadenas se han fijado en Ciudad Real, han abierto sus establecimientos. ¿Cómo lo veis vosotros desde la Asociación de Hostelería? Ciudad Real tiene atractivo y si abren esos negocios aquí es porque han hecho un estudio de mercado. Evidentemente, este tipo de cadenas no se mueven caprichosamente, sino que, bueno, se someten a unos estudios de mercado interesantes y, bueno, y muy profundos para saber si realmente ese establecimiento es o no viable, tanto en el corto como en el medio plazo. Cuando grandes cadenas deciden instalarse en una ciudad es porque ven que hay una población suficiente y un nivel de consumo suficiente como para permitir el hacer esa inversión. Es un dato positivo, por supuesto nosotros estamos encantados de recibir al mayor número de cadenas y sobre todo para no perder la identidad de la propia ciudad, que yo creo que es fundamental en cualquier destino, lo que debemos favorecer es que se cree en empresa propia. Está muy bien disponer de grandes cadenas porque efectivamente son un termómetro y es algo muy demandado por parte de la población, pero esos típicos establecimientos de siempre, atendidos personalmente por la propia familia, ofreciendo esos platos propios nuestros, elaborados con todo el cariño, con esa profesionalidad, con nuestros propios productos de la zona, yo creo que eso no se debe perder. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es favorecerlo. Uh-huh. Lo comentaba Marga a José Luis antes, hace unos minutos, que la ciudad se engalana con esas luces de Navidad. Todos compramos nuestro regalito para la familia, para nuestros seres queridos, y qué mejor que hacerlo en el pequeño comercio, con todos mis respetos a las grandes superficies. Pero también las luces, este ambiente, invita a acercarse al pequeño comercio. Hombre, es que tenemos la ciudad preciosa. Bajar a la Plaza de Correos y ver la pista de patinaje, la Plaza Mayor, que está súper iluminada, y el carrusel.
Y luego las calles, que aunque hace frío, realmente nos apetece, yo creo, de ponernos la bufanda, los guantes y salir a hacer esas compras y sobre todo ver la alegría que hay en la calle y el color que tenemos. Creo que es súper importante y nos favorece a todos los negocios, la verdad. Lo decía Cristina, Ciudad Real tiene un atractivo. En el ayuntamiento son muchas las empresas, no solamente grandes cadenas, grandes firmas, las que llaman a vuestra puerta para preguntar y para indagar. Sí, en efecto, como bien sabemos, una multinacional muy reciente se acaba de implantar, hace muy recientemente. Ellos estuvieron en Ciudad Real en agosto y vinieron con lo que tú decías, un estudio de mercado que la verdad es que dejaba muy buen lugar a Ciudad Real. Decían que Ciudad Real es de las 10 capitales de provincia con más renta per cápita y con un crecimiento económico muy interesante. Y para nosotros es halagador. En 5 meses hemos conseguido que se instalen con todos los permisos, con todo, todo correcto, y ya están trabajando. Pero detrás de ellos vienen otras muchas empresas. Necesitamos pues, que toda la sociedad entienda que Ciudad Real es una ciudad estupenda para invertir. Y desde el ayuntamiento tenemos que favorecer esa inversión. Por eso estamos presionando para crear un polígono industrial. Por eso tenemos el IMPEFE con las puertas abiertas para todos los empresarios. Porque al fin y al cabo eso crea riqueza. ¿Y quién no quiere que su ciudad crezca, se enriquezca, se cree empleo, se genere empleo, etcétera? Y para nosotros, y vuelvo a repetir, es fundamental trabajar y entender el trabajo que están haciendo los hosteleros y los comerciantes, porque ese es el núcleo del cual todo lo demás se va desarrollando. Y que haya competencia, Cristina, ¿es bueno o malo? Es súper sano. De hecho, es lo que hace avanzar a los sectores. Cuanta más competencia, mejor. Pero eso sí, una competencia leal, en las mismas condiciones. En el momento que tenemos un competidor que evidentemente puede ofrecer un mejor precio o un mejor servicio a costa de no cumplir con unas obligaciones que sí está cumpliendo otro empresario, eso al final nos empobrece. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y vigilarlo. Uh-huh. En cuanto al comercio, la competencia de precios más bajos entre unos y otros también, bueno, para nosotros, para el bolsillo, genial, y más ahora en esta época, pero para vosotros, Marga. A ver, estoy de acuerdo con Cristina, realmente el que tengamos competencia es mucho mejor, porque va a dar mucho más auge y afluencia de gente. Tenemos que luchar que, bueno, que estamos en una época en la que cuantas más ofertas le demos al cliente, mucho mejor, porque se van a favorecer de ello, pero siempre siendo un poco módicos y sin hacer daño al resto, sino creciendo cada uno y ya está. Pero cuanta más competencia tengamos es mucho mejor, el crecimiento es mucho más rápido y más estable. Uh-huh. José Luis, dejamos la promoción económica, dejamos la cultura, que habrá muchas actividades y desgranaremos en su momento, el turismo, importante, esa oficina de turismo que no para y que también será punto de encuentro y de partida para otras muchas visitas de gente que nos quiere conocer. Sí, además luego daremos los datos a final de año, pero han aumentado las visitas guiadas en la oficina de turismo, han aumentado los visitantes. Este invierno vamos a tener otra vez el tren que va a pasear por la ciudad esta Navidad, porque... Que me gusta a mí el tren, José Luis. Fue fantástico. Me encanta el trenecito. Te enseña la ciudad desde otro punto de vista, además muy demandado, se llenó todos los días y lo vamos a tener otra vez en Navidad, porque además le da un ambiente muy interesante a la ciudad, es un poco ir sumando, es lo que te decía. Y en cuanto al turismo, tenemos muchas posibilidades de crecimiento, porque Ciudad Real era una ciudad que no se conocía y que cuando la conoces quieres repetir y quieres volver, porque tenemos muchísimos atractivos. Uh-huh. Cristina, no llueve. Hija mía, no llueve, pero eso os está viniendo muy bien a vosotros, al sector hostelero, la terracita, el solecito, salir a tomar unas tapitas, eso está siendo positivo para vosotros. En ese aspecto sí, luego lo pagaremos por otra vía, pero efectivamente ese ambiente de poder salir que te ofrece la posibilidad pues, de estar en terrazas que todavía están todas aperturadas, y hombre, y que el empresario pueda rentabilizar el precio del metro cuadrado de cada terraza, pues es fundamental, sobre todo con los veranos que tenemos tan extremos, que es verdad que aunque se tienen puestas terrazas, pero en verano es que es muy difícil rentabilizar una terraza hasta que no llegan las 9 o las 10 de la noche. Uh-huh. Marga, hemos hablado del Black Friday. Mira, yo vuelvo a enseñar otra vez el cheque
de 1.700 euros a canjear en estos establecimientos. La campaña de la alfombra azul, que cuando vayan ustedes por la ciudad y vean que hay una alfombra azul, ese establecimiento colabora en esta campaña y seguro que van a encontrar ustedes algo para encontrar y regalar y quedar muy bien. Pero luego vienen las rebajas, Marga. Bueno, que estamos con los brazos abiertos, sobre todo, porque tenemos cosas estupendas y unos precios magníficos y tenemos que aprovechar nuestros comercios, o sea, que es el momento perfecto para, una vez pasadas las Navidades, aprovechar nuestras rebajas. ¿Y qué nos sugieres, Marga, que nos regalen o regalemos dinerito y luego gastarlo en rebajas o que un poco compense? Bueno, realmente también podemos hacer un cheque regalo. Está claro que cierto, hoy en día es súper bonito que llegues y te den un sobre y tengas una tarjeta para poder utilizarla en un establecimiento. Pero bueno, también es cierto que abrir un paquete y tengas un regalito es mucho más atractivo. Entonces, bueno, sea cual sea el motivo, bien cheque o bien regalo, lo que animamos es que lo hagan a través del comercio de Ciudad Real, que van a estar súper contentos y agradecidos sobre todo de la compra que han hecho porque van a participar en ese regalo que es bastante suculento. Un cheque regalo. Tú déjame este, Marga, que ya lo aprovecharé yo. Tú déjamelo. Lo que tienes que hacer es ir a la alfombra azul a comprar y te rellenamos tus datos para que entres en el sorteo. Iré. Pero este no me cabe en la carterilla, ¿eh? Por eso no sabemos si nos lo llevamos nosotros, ¿verdad? José Luis, últimos minutos. Te preguntaba al principio de esta tertulia por la Navidad. Pues a todo el mundo mucha salud, porque una Navidad sin salud no es una Navidad. Hay que desear mucha salud, también hay que desear felicidad, saber lo que tenemos, disfrutarlo, porque todos estos momentos son preciosos cuando se viven bien. Y Ciudad Real, a todo el que esté interesado, que se acerque por la oficina de turismo. Tenemos una ciudad que es el epicentro de dos parques naturales, dos parques nacionales. Tenemos todo a nuestro alrededor y tenemos potencial para desarrollarlo. Hay que disfrutar cada momento y la Navidad mucho más, claro que sí. Cristina, sus últimos segunditos. Tenemos que aprovechar lo que tenemos, tenemos que saber disfrutar de lo que la ciudad nos ofrece. En este caso, Ciudad Real es súper acogedora con todas las localidades de la provincia, porque es la capital y porque además está preciosa en Navidad. Y qué mejor que reunirse con amigos y familia en un establecimiento público. Un bar, el bar de siempre, un bar nuevo, que ahora en esta época abren muchos y hay que conocerlos, un restaurante. La hostelería siempre está vinculada con celebración de buenos momentos. Uh-huh. Es algo que la gente tiene muy, muy, muy grabado y como muy identificado. Y qué mejor momento que Navidad para salir y comprobarlo una vez más. Eso es, que nos olvidemos de los problemas, que quedemos para comer o cenar con buena gente, con nuestra gente, que luego brindemos y nos demos un abrazo y ya se nos ha olvidado todo, ¿verdad, Cristina? Sí, así es. Marga, Romero, ¿qué esperas? Bueno, pues como ha dicho José Luis, muchísima salud para todos y mucha ilusión y ganas. Y sobre todo también compromiso. Muchas veces lo dejamos ahí a un lado y es fundamental para nuestro día a día y sobre todo para que todos nuestros proyectos se pongan en marcha y que el 2018 venga cargado de todos los deseos que cada uno queremos plasmar en nuestro día a día. ¿Y no me puedes adelantar ningún proyecto? ¿Ninguna idea? Creo que adelantamos algo. ¿Un regalito de estos que me puedes hacer ahora mismo de Navidad? Bueno, es que tenemos tantas tiendas buenas en Ciudad Real. Uno, un proyecto, una idea que tengáis ahí para el 2018. Bueno, una plataforma online primordialmente para el comercio, creo que podría ser algo bastante interesante. Y luego cursos formativos, sobre todo en técnicas de venta, que para mí, como con José Luis lo hablaba el otro día, es algo fundamental que muchas veces dejamos de lado y creo que tenemos que pulirnos un poquito más, sobre todo, para tener súper claro y cuando nuestro cliente entre por la tienda sepamos poder ofrecerle lo mejor de nosotros. Pues prefiero que esos proyectos salgan adelante. Yo te devuelvo aquí tu cheque de 1.700 euros. Muchísimas gracias. Porque todos estos proyectos traerán empleo y riqueza, sí. Seguro. José Luis Herrera, concejal de Promoción Económica, Turismo y Cultura, feliz Navidad y gracias por venir. Muchísimas gracias, Gemma, y feliz Navidad a todos vosotros. Cristina Miranda, gerente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, feliz Navidad, mucha salud y suerte. Muchas gracias igualmente para ti y para todos nuestros oyentes. Marga, te deseo lo mejor.
larga presidencia y fructífera presidencia, que esa campaña de la alfombra azul sea todo un éxito, que deis ese cheque de 1.700 euros y que el afortunado o la afortunada lo invierta bien en el pequeño comercio y que esos proyectos de los que me hablabas y esas ideas salgan adelante en el 2018. Muchísimas gracias, feliz Navidad y también para todos los oyentes. Pues lo dicho, seguimos viéndonos aquí en CRTV, en la Televisión Municipal de Ciudad Real. Seguimos preparando la Navidad. Nos vemos. Adiós.